Hoy es domingo 27 de agosto, un día feliz, un día hermosísimo en todo Estocolmo. Pero ahora nos encontramos en Droningotan, la calle La Reina. En este momento, cuando es la hora, son las 3 y 29 minutos de la tarde, de esta deliciosa tarde. Es una tarde, pero inmensamente bella, bella, deliciosa. Una tarde deliciosa en una ciudad bellísima, con un gran compás de tolerancia. Una ciudad esplendorosa, a la cual tiene su estado todopoderoso que la protege y la cuida. El estado sueco, el maravilloso estado sueco, que embellece su ciudad, que no escatima recursos para adornar, para darle belleza a esta hermosísima ciudad. Y su belleza es apacible, tranquila, amable y práctica, muy práctica. Una belleza que le conviene a todo el mundo, especialmente para que la gente llegue puntual a su plaza de trabajo, a la escuela, a la universidad, o a cualquier otra diligencia que tenga que hacer. En eso radica la belleza de esta hermosa ciudad, a la cual el estado sueco constantemente la vive emperifollando. Estocolmo tiene una sociedad maravillosa, esplendorosa. Una sociedad modelo, en una ciudad modelo, en un estado modelo, y bien que sea así, bien decirlo así, una sociedad modelo, en un estado modelo, en una ciudad modelo, y esto es incomparablemente bello, con un gran compás de tolerancia, con un gran compás de tolerancia, una tolerancia única. En esto radica la belleza y el esplendor de esta ciudad. El sol se opone naturalmente y cada manifestación de la naturaleza le da más vida, primor y belleza a esta ciudad. Cada manifestación de la naturaleza. El sol brilla casi 24 horas desde mediados de primavera. Y así transcurre hasta el verano, con mucha claridad. Cuando llega el otoño, empieza a ocultarse el sol cada vez más temprano. En invierno, a veces pueda que llegue, nos visite un minuto y luego se oculte todo el día. Pero todas esas manifestaciones de la naturaleza embellecen más esta ciudad. Porque esta es una ciudad primorosa, una ciudad privilegiada por la misma naturaleza. Y esta es una belleza incomparable. Hoy día 27 de agosto, domingo 27 de agosto, luego de que la gente ha recibido su pago, la mayoría hemos recibido el pago por el mes de trabajo, el día 25. Y hoy nosotros disfrutamos, ayer disfrutamos desde el viernes visitando por ahí, comiendo en los restaurantes la mejor comida y llegando a los bares y tomándose una cervecita, y todo ejemplar y bello, esplendoroso. Y esta es la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Y póngale la firma. Hey. Y esta es Droningotan, la calle La Reina, en la intersección con Mr. Samuel Gotan. La calle La Reina con la calle del maestro Samuel Gotan. Y esta es la esplendor de esta ciudad, la ciudad más linda del mundo, y con un gran compás de tolerancia.
Yo invito a la UNESCO que venga acá y le eche ojo a esta ciudad para que la confirme esta belleza y la declare patrimonio universal de la humanidad. Porque esta es una ciudad hermosísima y con un gran compás de tolerancia. Probado, tamizado y decantado.